Okay, listo. As people come in, we'd just like to introduce this session. Welcome to the Leosphere Vaisala and MeetQ Energy Technical Breakout Session. I'd like to introduce both presenters today. We have Felipe Clavijo, Project Manager for Europe and LATAM for MeetQ, and Juliet Martinez, who is the Business Developer for Wind Energy in Latin America and Europe for Leosphere. Without further ado, I'll hand it over to you and remind our audience that you can put questions through on the chat and feel free to follow up via the networking function with our presenters. Without further ado, adelante, gracias. Vale, gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Primero que todo, muchas gracias por acompañarnos en esta sesión técnica. Bueno, hemos decidido participar en el evento porque hemos visto la evolución que ha tenido el mercado eólico en América Latina y creemos que es el momento, obviamente, de acompañar, obviamente, esta evolución del mercado en América Latina con el mejor servicio y los mejores productos que nosotros ofrecemos. Entonces, como lo dijo Emerson, bueno, yo me llamo Juliet Martínez, trabajo para Leosphere como desarrolladora de negocios específicamente para el sector eólico y, bueno, me encargo de América Latina y Europa. Y hoy nos acompaña MEC Energy, que es nuestro socio local en Colombia, representado por Felipe Clavijo. Entonces, te dejo presentarte. Un gusto, gracias Juliet. También de antemano dar las gracias a GWEC por tan importante evento. Tal como lo dice Juliet, para nosotros es muy importante dar a conocer la tecnología de LIDAR. Actualmente MEC Energy ya lleva más de 10 años de experiencia en el mercado. Trabajamos en la parte de gerencia de proyectos para LATAM y Europa de la mano con Juliet. Entonces, esperamos que sea muy grata esta presentación para ustedes. Bueno, para hacer una presentación breve de la empresa, Leosphere es una empresa francesa que hace parte del grupo Vaisala. Ese grupo es finlandés. Y bueno, hemos trabajado en cuatro sectores de actividad diferentes como la energía eólica, la aviación, la meteorología y la calidad del aire. Hoy en día tenemos una flota de 1.800 LIDARs instalados alrededor del mundo y bueno, nos posicionamos como líderes mundiales gracias a la experiencia que tenemos, la innovación y la calidad de los equipos que nosotros ofrecemos a los clientes. Entonces, como les mencioné, MEC Energy es nuestro socio local en Colombia. Ellos se van a encargar de toda la parte de servicios en locales en Colombia. Entonces, Felipe, no sé si quieres agregar algo. Claro que sí. Nuestros clientes pueden estar tranquilos con sus instalaciones y campañas de viento. Actualmente, MEC Energy está muy enfocado en varias líneas y campos de acción. Entre esos está la energía eólica. Nos encargamos de toda la llave en mano de la energía eólica y servicios locales. Toda la parte de medición remota por medio de LIDAR y SODAR. Trabajamos también con la parte hidro. Hacemos estudios de prefactibilidad, consultoría, instalación y puesta en marcha de equipos hidromecánicos y electromecánicos. Trabajamos también la parte solar, ¿sí? Hacemos toda la parte de estudio, consultoría, instalación y puesta en marcha de paneles aquí en Colombia. Y también estamos muy enfocados en la parte de construcción y consultoría, ¿sí? Todo lo que concierne a la construcción, más adelante pues miraremos un poco de lo que hacemos en la parte de construcción. Ya hemos hecho más de 20 estudios eólicos en Colombia, en diferentes sectores, igualmente para la parte hidro y solar. Buscamos contribuir a toda la solución para nuestros clientes, desarrolladores e inversionistas en sus proyectos aquí en Colombia. Vemos que con el apoyo de Leosphere buscamos ayudar a todo ese llave en mano para que se puedan ejecutar en un 100% esos proyectos y esas mediciones. Vale, gracias Felipe. Entonces, bueno, los objetivos de esta presentación son muy simples. Primero que todo, les queremos presentar qué es la tecnología LIDAR, explicarles un poco cuáles son sus aplicaciones y cuáles son sus beneficios. Entonces, vamos a empezar con, bueno, explicándoles qué es la tecnología LIDAR. Entonces, LIDAR, bueno, son las siglas de Light Detection and Ranging. El principio de la tecnología LIDAR es muy simple. Simplemente se emite una luz, una señal luminosa a la atmósfera
En la atmósfera ustedes van a encontrar diferentes partículas o aerosoles que nosotros conocemos en el mercado, que bueno, van a hacer que rebote esa señal luminosa de nuevo. Entonces, el delta entre la señal luminosa que fue emitida y la señal que rebotó gracias a los aerosoles nos va a permitir saber cuál fue la velocidad y la dirección del viento gracias al efecto Doppler. Bueno, a diferentes alturas. Entonces, hoy en día ustedes van a encontrar diferentes tipos o muchísimos tipos de tecnología LiDAR en el mercado, pero algo que nos hace a nosotros únicos y lo que nos ayuda a nosotros posicionarnos como líderes en el mercado es que utilizamos la tecnología de pulso. ¿Qué significa esto? Que nosotros no escaneamos el viento, lo que nosotros hacemos es enviar miles de pulsos a la atmósfera, y esto, bueno, por segundo, y esto lo que nos va a permitir hacer es tener una mejor resolución espacial y temporal de los datos que recolectamos, una mejor disponibilidad de los datos, podemos hacer medidas simultáneas a diferentes alturas por segundo, y esto no va a afectar el nivel de precisión por altura y por medida. Otra de las ventajas es que algunas veces ustedes van a necesitar la instalación de un sensor bueno, basado en tierra para hacer la reconstrucción de la dirección del viento. Con la tecnología de pulso no es necesario hacerlo porque la reconstrucción de la dirección del viento se hace de manera independiente. Y bueno, no tiene ninguna parte mecánica, eso es lo que nos va a permitir garantizarle al cliente un ciclo de vida útil mucho más largo al equipo. Bueno, en cuanto a las gamas que nosotros manejamos, entonces están basados en dos, están divididos en dos. Los primeros, que son los que se instalan en tierra, y los segundos, los que se instalan en la góndola de la turbina. Los que se instalan en tierra, bueno, hoy nos vamos a focalizar principalmente en el WinCube de perfil vertical y vamos a hablar un poco sobre el WinCube nacelle. Entonces, les explico en pocas palabras un poco las características de cada uno. El de perfil vertical, instalado en tierra, es utilizado principalmente para proyectos de medición de recurso eólico. Es utilizado también para caracterización de los sitios, para evaluación de curva de potencia, entre otros. Tiene un alcance hasta 300 metros y puedes modificar las alturas hasta 12, con 12 rangos de alturas diferentes. Contamos con el WinCube Scan. Este, a diferencia del resto de nuestros WinCube, va a poder escanear esta vez a 360 grados hasta 10 kilómetros de distancia. Entonces, también para evaluación de recurso, para proyectos de investigación y desarrollo, entre otros. Y los WinCube que se instalan en la góndola, bueno, encontramos el WinCube nacelle, que viene con un trípode. Ese es, principalmente aparece en la parte operativa de los parques eólicos y se utilizan para las pruebas de rendimiento de potencia, para evaluación también de curva de potencia, para desalineamiento de los bujes y control de las turbinas, entre otras aplicaciones que aparecen en esta etapa, ¿no?, de vida de los parques eólicos. Tiene un alcance hasta 700 metros y ustedes pueden modificar 20 alturas diferentes de medición. Y finalmente, el de control de turbina. Este, como ustedes pueden ver, no tiene el trípode. La razón es porque, bueno, es utilizada principalmente por los fabricantes de las turbinas que necesitan hacer un control interno de la... performance de las turbinas. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es instalar el equipo sobre la góndola de manera permanente y vamos a poder conectar el WinCube a el control interno de la turbina para que el cliente pueda hacer una gestión y para que pueda optimizar el rendimiento de las turbinas. Entonces, esa es como la diferencia entre los dos equipos. Ahora vamos a hablar sobre el uso del WinCube en proyectos onshore para evaluación de recurso eólico. Primero les quiero presentar nuestra oferta completa. Entonces,
¿Qué es lo que obtiene el cliente cuando compra un Wink? Primero, obtiene el equipo más compacto del mercado. Solamente tiene 55 centímetros, es un cubo de 55. El consumo más bajo del mercado también, solamente son 45 watts nominal. Es muy fácil de instalar, ustedes no se van a demorar más de medio día instalando el WinCube. Nosotros contamos con la clasificación 3 por la DNVGL y somos compliant con la norma IEC 61412-1 edición 2. ¿Esto qué significa? Que en palabras generales, cuando ustedes utilizan el WinCube, todos los datos que ustedes descarguen con él van a ser bancables. Y esto es lo más importante, obviamente, cuando ustedes lanzan una campaña de medición eólica. Ustedes van a poder hacer una medición de perfil de velocidad vertical del viento, pero voy a hablarles de esto un poco más adelante en la presentación para ir un poco más en el detalle. Y el equipo cuenta con un software estándar que se llama FTR, que significa Flow Complexity Recognition, que se usa para los terrenos complejos. También les voy a explicar un poco sobre este software más adelante. Entregamos una solución llave en mano. ¿Eso qué quiere decir? Que gracias a los socios locales que nosotros tenemos en todos los países, en la mayoría de países en el mundo, nosotros ofrecemos al cliente absolutamente todo. La instalación, logística al momento de importar el equipo. Entregamos paquetes de un paquete completo de comunicación satelital cuando ustedes no tienen señal 3G en el sitio. Sistema de seguridad con tráiler, entre otros. Y hablando de seguridad, nosotros también incluimos como opción un GPS que lo que hace son tracking de WinCube en caso de que se salga del perímetro que ustedes nos indican al instalarlo. Ustedes empiezan a recibir notificaciones de la ubicación del WinCube. Entonces, hablando de los servicios locales, voy a darle la palabra a Make Energy para que nos explique un poco más sobre sus servicios en Colombia. Claro que sí, gracias, Juliet. Retomando tu alcance, lo más importante para nuestros clientes que adquieren un LiDAR, un equipo remoto para la campaña de viento, nosotros nos encargamos de toda la importación, agenciamiento aduanero y transporte del equipo, ¿sí? Término DDP. Entonces el cliente se puede desentender de todos los trámites que respectan al transporte y demás, y nacionalización. Todo lo hacemos directamente en Colombia, trabajando de la mano con Leosfer. Dejamos el equipo en sitio y, respondiendo la pregunta de Juan Pablo, es muy importante aclarar que nuestro equipo, claramente hacemos un cerramiento perimetral, ¿sí? Con el fin, pues, de evitar cualquier acto de vandalismo o robo. También se puede manejar un sistema de CCTV, circuito cerrado de televisión, para la vigilancia 24 horas del equipo. Lo más importante es que el equipo, pues, ya tiene un posicionamiento, que hacemos una visita de prospección en sitio por parte de MEC y Leosfer, con el fin de poder dar el mejor posicionamiento y el cerramiento perimetral. Y también colocamos el tráiler para poder relocalizar el equipo cuantas veces lo requiera el cliente para hacer las mediciones respectivas a más de 50 metros de alcance, también con el apoyo de MEC Energy sin ningún problema. Entonces hacemos todo el diseño, el suministro e instalación del cerramiento perimetral y la relocalización. Adicionalmente, colocamos el paquete de energía, el Power Pack, que en el cual se pueden manejar los dos modelos por medio de un sistema de alimentación de paneles solares y los cartuchos de metanol, en el cual, pues, ayudan a un suministro autónomo de energía y de lectura de datos eficiente, con el fin de que no entorpezca la lectura de los datos. También instalamos todo el sistema satelital, de acuerdo a lo que nos comenta Juliet. Lo más importante es que conocemos muy bien las zonas en Colombia. Entonces, sabemos cómo hacer el sistema de comunicación satelital, dependiendo la zona, y la transmisión y el peso de los datos, que es lo más importante. Entonces, nos encargamos de todo, de que el cliente pueda tener la lectura de datos y una excelente señal, un buen cuidado y preservación del equipo,
y soporte remoto. Nosotros también hacemos soporte remoto y en sitio sin ningún problema. Cualquier tema que requiera una intervención en sitio, para eso está Meg Energy, para darles ese soporte sin ningún problema y en tiempo efectivo. También es importante dejar claro que hacemos toda la configuración, instalación y puesta en marcha, es decir, que lo dejamos funcionando totalmente, ¿sí? Y enviamos un informe y una caracterización de la señal de la medición del equipo. Todo esto soportado por medio del fabricante para poder soportar la visita y los datos y demás que requiera. Adicionalmente, pues Meg Energy también presta unos servicios adicionales, como está el tema de montamos torres meteorológicas, instalación de torres y mástiles meteorológicos, tipos de losía y tubulares, hacemos toda la obra civil y estructura, igual llave en mano, nos encargamos de toda la llave en mano, desde la suministro, fabricación hasta la instalación y puesta en marcha con los equipos de instrumentación. Hacemos todo el estudio de prefactibilidad, la cimentación, pues para dejarle al cliente que nosotros nos deje en nuestras manos toda la medición, ya sea con equipo LIDAR o con torres o mástiles de medición. Hacemos todo el estudio de prefactibilidad también para lo que es la parte hidro. Nos encargamos de la prospección en sitio de la parte hidro, lo que respecta pues al estudio geotécnico y demás, en turbinas y generadores, y equipos hidromecánicos y electromecánicos. También nos encargamos de la parte estructural, geotécnica, patología y vulnerabilidad estructural. Esto ya es más un tema de construcción y consultoría. Fabricamos y montamos estructuras para todo tipo de cubiertas acá en Colombia. Todo el tipo de edificaciones, sistemas tradicionales, concreto reforzado, mampostería estructural y todo el tema de acero. Y hacemos reforzamiento con el fin pues de ayudar a nuestros clientes y a nuestros desarrolladores a que pues sus proyectos se mantengan en el tiempo, que es lo más importante. Vale, gracias Felipe. Entonces, bueno, para retomar de nuevo el tema del WinCube, bueno, les voy a hablar un poco de las ventajas de utilizar un WinCube. ¿Por qué deberían ustedes utilizar este equipo? Primero, como les expliqué anteriormente, para cualquier proyecto, ya sea Greenfield, de evaluación de recurso eólico, para la curva, medición de curva de potencia, los datos que ustedes van a descargar van a ser bancables. Y esto es lo más importante que ustedes tienen que tener en mente. No se necesita ningún permiso para la instalación del WinCube. Entonces, a diferencia de un mástil meteorológico donde ustedes esperan la validación de la instalación del equipo, bueno, del mástil, ustedes esperan también una licencia, tienen que pagar por la instalación, etcétera. Con el WinCube no se ahorran, mejor dicho, ese problema. No se necesita de ninguna autorización, ustedes lo pueden mover, es muy flexible. Ustedes, digamos, pueden lanzar una campaña de seis meses, un año, con el WinCube, y luego si lo quieren cambiar de sitio lo pueden hacer, si quieren sacarlo hasta del país lo pueden hacer también, y nunca van a necesitar pedirnos ni a nosotros ni a nadie ninguna autorización para hacerlo. Otro punto es que ustedes lo pueden usar en standalone, eso quiere decir que es posible instalar el WinCube sin un mástil meteorológico al lado. Eso es una pregunta muy frecuente. Pero únicamente lo pueden hacer en terreno simple. Entonces, ahora más adelante les voy a mostrar un estudio de caso sobre este tema exactamente. Otra de las ventajas es que complementa los datos del mástil meteorológico. Entonces, eso es lo que nos va a permitir, el cliente en su campaña a reducir las incertidumbres y evitar las extrapolaciones horizontales y verticales. Esto es lo que nos va a llevar a una mejora al P90 y el P50, el análisis que necesita hacer, obviamente, los inversores, ¿no? Cuando ustedes comparan el CAPEX y el OPEX de un mástil meteorológico y de un WinCube, se van a dar cuenta que se están ahorrando mucho dinero con el WinCube, por lo que les comentaba anteriormente. No necesitan invertir para instalar o desinstalar el WinCube. Ustedes no necesitan esperar ningún tiempo para poder para que se les apruebe, digamos, la instalación del equipo. Como ustedes lo tienen que hacer con un mástil. Y también no se necesita de ningún mantenimiento durante el periodo completo de garantía del WinCube. Solamente al final del periodo de 3 años de garantía del equipo es necesario hacer el primer mantenimiento preventivo.
Bueno, como nosotros en América Latina, a nosotros nos encanta utilizar el SODAR, quise compartir con ustedes este estudio de caso que fue hecho por la DTU, que es una universidad en Dinamarca que es, bueno, es pionera en todo este asunto de la eólica. Entonces, ¿qué se hizo? Nosotros hicimos unas mediciones con LIDAR, con SODAR y con un mástil meteorológico para averiguar, bueno, cuál fue como el comportamiento de la correlación entre el LIDAR y el mástil y el SODAR y el mástil. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados? Primero que con el LIDAR se pudo tener una disponibilidad de datos a alturas superiores a 200 metros. En cambio, con el SODAR, una muy baja tasa de recuperación de los datos por encima cuando se pasaron los 100 metros de altura. Segundo, que la correlación del LIDAR con respecto al mástil fue mucho mejor que la correlación que hubo con los datos del SODAR con respecto al mástil. Entonces, eso es lo que ustedes pueden ver aquí en el R al cuadrado de 0.9962. Ya sabemos que si se acerca a 1, quiere decir que la medida es perfecta. Si ustedes quieren tener un poco más de información sobre este estudio, no duden en escribirme, en dejármelo en los comentarios y yo les voy a enviar el documento personalmente porque, bueno, ahorita no tenemos tiempo de ir en el detalle del estudio. Otro estudio que se hizo con ECOFIS fue para comprobar un poco la reducción, el porcentaje de reducción de incertidumbre utilizando mástil, utilizando el LIDAR y utilizando algunos datos meteorológicos. Y también se ubicó el mástil junto a la torre, el mástil junto al LIDAR, etc. Algo importante que quiero resaltar es la mejora que hubo en el P90 y el P50, que es algo que nos interesa mucho a nosotros. Como ustedes pueden ver, utilizando el LIDAR en standalone, tuvimos una mejora del 85% y el LIDAR al lado del mástil fue el mismo. Eso nos habla mucho de la tecnología. Eso quiere decir que no es necesario que el LIDAR tenga el soporte del mástil meteorológico cuando estamos hablando de un terreno que es simple. Este es el estudio del cual les estaba hablando anteriormente, que fue hecho también por ECOFIS. Bueno, para hablarles un poco del contexto, ellos querían lanzar un proyecto de medición de recurso eólico en un sitio que era un poco complejo. Entonces, no era posible para ellos instalar el mástil meteorológico alrededor, me refiero al alrededor. Pero encontraron un punto específico en donde ellos pudieron instalar el LIDAR. Como ustedes pueden ver en la imagen, se trata de un sitio en donde el flujo del viento va a ser homogéneo porque el terreno es simple. Y bueno, instalaron el equipo durante 5 meses y los resultados fueron que, primero que todo, fue un proyecto bancable. Entonces, sí es posible hacer la medición de viento con el LIDAR a nivel bancable sin necesidad de utilizar la torre en terreno simple. La disponibilidad de datos fue de 99.8. Se pudo reducir la incertidumbre de un 30 a un 12% y hubo una mejora de hasta un 40% en el P90. Igual si necesitan el estudio completo, solo me dicen y yo se los envío. Al principio de la presentación yo les hablé de un software que viene integrado en el WinCube que se llama Flow Complexity Recognition. Entonces, como ustedes pudieron ver anteriormente, cuando el flujo de viento es homogéneo, no hay ningún problema. Sin embargo, cuando nosotros tenemos algunos obstáculos, digamos terrenos que son complejos, donde hay pequeñas montañas, donde hay bosques o colinas, etcétera, el flujo del viento va a ser heterogéneo, ¿ya? Entonces vamos a tener ciertos efectos del viento que nosotros tenemos que medir como a más detalle. Lo que va a pasar con este software integrado es que él va a utilizar las coordenadas GPS que vienen en el WinCube y vamos a tomar los datos topográficos del sitio y gracias a un algoritmo de dinámica de flujos que utiliza el software, vamos a hacer una corrección de los datos en tiempo real. Entonces, en el momento que ustedes descarguen los datos, van a tener los datos de las medidas radiales del WinCube y los datos de las medidas corregidas hechas por el FCR. Ustedes no van a necesitar
de procesar, digamos, la información después, sino que simplemente el software va a corregir el mismo los datos. Y no tienen que pagar nada adicional por eso, eso hace parte del estándar del también les comenté que, bueno, nosotros podemos hacer una medición vertical directa de la dirección del cliente. Eso es porque nosotros tenemos 4 rayos láser en nuestro WinCube y adicional a eso tenemos uno en la mitad que nos va a permitir hacer la medida vertical directa de la dirección del viento. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque, primero que todo, ustedes no van a tener que hacer ninguna correlación de los datos que ustedes toman de las mediciones horizontales para poder averiguar cuál es la medida vertical directa del viento, sino que la medida va a ser directa, mejor dicho. Digamos que los fabricantes de las turbinas les gusta mucho este rayo que ubicaba en el centro para hacer la caracterización de los sitios para poder recuperar de una manera más precisa el perfil de la cortante y para evaluar los loads o las cargas que conocemos nosotros en sitios que donde hay un poco de complejidad. Bueno, de pronto ustedes se preguntan cómo calibramos nosotros los equipos. Entonces, hay tres maneras de hacerlo. La primera, que es la estándar, la que siempre vamos a hacer, es la validación en fábrica. Nosotros vamos a enviar un WinCube a DMV, por ejemplo, y vamos a calibrar ese WinCube que nosotros llamamos Golden LiDAR y lo calibramos con un experto, luego ellos nos emiten un certificado y nosotros utilizamos ese mismo WinCube para calibrar el resto de los equipos. Y cuando nosotros expedimos a nuestros clientes el equipo, les vamos a enviar también un certificado de calibración con el Golden LiDAR. La segunda opción es que, bueno, dependiendo del proyecto, muchas veces los clientes les van a solicitar a ustedes calibrar el LiDAR antes de lanzar la campaña de medición. Entonces, en ese caso, algunos de ellos, pero el cliente final no exige que sea hecho por un experto, sino que ellos tienen ya un máster meteorológico instalado. En ese caso, los clientes lo que hacen es calibrar de nuevo el LiDAR junto al máster meteorológico que tienen ellos a la mano y lo dejan allí, bueno, por algunos meses y luego ahí sí lanzan la campaña de medición. Y para los inversores y para los clientes finales que exigen la validación por un experto, entonces nosotros enviamos el WinCube antes de expedirlo al cliente a calibrar, ya sea con UL, con Deutsche Wingard o por BMW. Y luego ellos son los que expiden el WinCube calibrado y con su certificado directamente al cliente. Entonces esto es como nosotros lo hacemos. Ahora les quiero hablar un poco sobre el WinCube que se instala en la góndola de la turbina, que también es utilizado para proyectos onshore y offshore. Se me olvidó mencionar antes que para el WinCube de perfil vertical, que es este, también existe una opción que se puede instalar en boya o, digamos, en plataformas offshore si ustedes tienen proyectos marítimos. Entonces, existen las dos versiones. Bueno, ¿qué es el WinCube de Nacel LiDAR? Este WinCube, como les expliqué, se instala en la góndola de la turbina. Es utilizado principalmente para hacer mediciones de curva de potencia, para pruebas de rendimiento de la turbina, para hacer control de la turbina, bueno, etcétera. Entonces, lo que va a pasar con este WinCube es que ustedes van a poder escoger, como ustedes ven en la imagen, 20 rangos de medida diferentes y van a poder descargar los datos en tiempo real. Ustedes van a poder descargar por segundo. Bueno, cada segundo es descargado cada medida que ustedes definen aquí los rangos en los pulsos. Exactamente. Y
Bueno, ¿cuáles son los datos que ustedes van a poder descargar? Primero, la velocidad del viento horizontal a la altura del buje. Entonces, eso respeta, obviamente, lo que nos dice la norma también. Ustedes van a poder descargar información sobre la cortante, sobre el efecto de estela, la intensidad de la turbulencia, dirección relativa del viento y lo que es tan conocido en este medio como el RUS, que es la velocidad del viento equivalente al rotor. Los casos de aplicación de este equipo, como les expliqué anteriormente, para medición de curva contractual y operacional, eso es importante tenerlo en cuenta. Para desalineamiento de buje, para la función de transferencia, gestiones de sector de viento y para proyectos de investigación y de estudio de flujos de viento que son complejos. Bueno, algo importante es que el uso del WinCube Nacelle es hoy en día una práctica que es regular. Por ejemplo, en los casos de proyectos offshore o de proyectos marítimos, la mayoría de los desarrolladores y de los fabricantes de turbina offshore incluyen este equipo dentro de sus acuerdos de suministro de las turbinas. Entonces, eso es importante saberlo. Y en los proyectos onshore, bueno, es mucho más conveniente y más seguro que un mástil meteorológico, por lo que les expliqué anteriormente también. La práctica se está desarrollando gracias a la próxima norma IEC que va a salir a mediados del próximo año, que incluye este tipo de equipos para pruebas de rendimiento de potencia, ¿no? Específicamente el WinCube LiDAR, Nacelle LiDAR, perdón, el instalado en la góndola. La norma que existe hoy es para el basado en tierra. Es mucho más económico. A comparación del máster meteorológico por las mismas razones que les expliqué anteriormente. Este es un caso de estudio que se hizo con Siemens Gamesa para una evaluación de curva de potencia contractual. Igual se utilizó un máster meteorológico, un WinCube basado en tierra y un Wind, bueno, aquí dice Wind Iris, pero eso es como el nombre anterior de nuestro nuevo WinCube Nacelle. El LiDAR, pero es el mismo, tiene cuatro rayos láser que disparan al frente de la góndola. ¿Cuáles fueron los resultados de este estudio? Primero, una reducción de costos. Segundo, fue posible tener un sector de medición mucho más amplio, como ustedes lo pudieron ver en la imagen anterior. La curva de potencia fue mucho más rápida. Bueno, la capacidad para medir los rangos que son cortos y los dentro de una misma zona de inducción y los rangos que son mucho más largos fue posible y bueno, se puede adaptar a diferentes tamaños del rotor. Eso ya les voy a explicar un poco más adelante. Este estudio fue hecho por la WPD para una curva de potencia operacional y, bueno, función de transferencia de la góndola. La campaña se lanzó durante 6 semanas en un terreno simple y los resultados fueron que la góndola, bueno, se descubrió gracias al WinCube que la góndola estaba subestimando la velocidad del viento a un 6% a comparación del viento libre. Esto es muy importante saberlo porque eso nos lleva también a una sobreestimación del rendimiento de las turbinas. Entonces, igual si necesitan más detalles y el estudio de caso completo, escríbanme y yo se los envío al final de la conferencia. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar este equipo? Ustedes van a tener una fuente de medición independiente para poder comprender el rendimiento de la turbina, ¿ya? Van a tener ustedes una distancia de medición constante y muy variada para poder evaluar el flujo del viento a la altura del buje. El equipo es mucho más rápido que un mástil meteorológico, es 2 veces más rápido que el mástil, es compatible y tiene una movilidad universal. ¿A qué me refiero con eso? Es decir, que ustedes pueden instalar el WinCube en cualquier tipo de turbina que exista en el mercado. No hay, digamos, ninguna turbina específica en la que se pueda instalar, ¿no? En todas lo pueden ustedes instalar.
Tenemos un software adecuado en el que ustedes van a poder tener acceso a los datos y poder manejarlos, etcétera, de manera muy fácil y muy rápida también. La instalación es segura, es rápida y es sencilla, y igualmente, bueno, no se necesita de ningún permiso para hacer la instalación. En cuanto a la aceptación del equipo, como les digo, estamos esperando la norma que va a salir el próximo año, la IEC 61453, que lo va a incluir para la medición de curva de potencia. Pero bueno, ya digamos que ya existe un borrador, estamos esperando simplemente que la publiquen el próximo año. El equipo es reconocido por las entidades de certificación independientes como la UE, la DNB, bueno, los que he mencionado anteriormente, y ya hemos lanzado muchísimos proyectos con ellos para investigación y las aplicaciones que vimos anteriormente. Bueno, entonces ya como para terminar, ¿cómo pueden ustedes tratar los datos del WinCube Nacer? Primero que todo, nosotros les ofrecemos a ustedes una plataforma basada en la nube que se llama WinCube Insights Analytics, en la que ustedes van a poder combinar los datos del WinCube y los datos de la turbina. Entonces eso va a ser mucho más simple para ustedes para poder hacer un análisis completo y mucho más rápido, ¿no? Simplificamos la sincronización de tiempo. Como les decía, ustedes van a poder hacer cálculos de Power Performance Testing, de potencial eólico anual, van a poder filtrar los datos, van a poder analizar las incertidumbres de desalineamiento del buje, entre otros. El equipo, el software, la plataforma está basada en las normas IEC que son vigentes. Eso es importante tenerlo también en cuenta, y mantiene la transparencia y la integridad de los cálculos. Es completamente confidencial la información, tanto para este WinCube como para el otro, es completamente confidencial. Solamente el cliente es dueño de los datos que se descargan, ni siquiera nosotros como fabricantes tenemos acceso a los datos. Solamente lo tenemos si ustedes nos dan el permiso de acceder a él. Y bueno, estas son algunas de las empresas que confían en nosotros, con las que hemos desarrollado muchísimos proyectos a medida de estos últimos 16 años que llevamos en el mercado. Y bueno, entonces, si tienen preguntas, si tienen comentarios, si necesitan que les enviemos los estudios de caso, por favor escríbanme y con mucho gusto nosotros se los enviamos. Entonces, ahorita nosotros vamos a pasar a nuestro stand y vamos a seguir conectados, vamos a hacer una presentación un poco más breve también, en caso de que ustedes tengan preguntas y podamos interactuar un poco más, ¿no? Porque ahorita el espacio fue muy, muy corto. Entonces, muchas gracias a todos por la atención. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Julia y Felipe. Everyone, as mentioned by the team here, we would encourage you before the next session begins in about just over 15 minutes, which is the side event by our platinum sponsor, Siemens Gamesa Renewable Energy. We'd encourage you to go to the expo to check out the Vortex booth, as well as the Leosphere and Mech Energy booth for live presentations that should be ongoing. And as I mentioned, you can also do some networking. We'd encourage you to do that with looking up and using the video chat option. But in 15 minutes, please return to the sessions area for the Siemens Gamesa Renewable Energy side event presentation. We'll be going through the product catalog and a comprehensive review of construction and logistics. So thank you very much for everyone here. And I would encourage you to follow up with your questions in the chat directly to Felipe and Juliet. And we'll see you at the next event. Enjoy the quick break. Gracias. Thank you, Emerson. Gracias.